lo que va a pasar en los siguientes 30 o 50 minutos, vamos a ver, es quizás compartir una serie de ideas, de ejemplos, de reflexiones sobre cómo podemos documentar la diversidad de nuestro país y todo lo que está detrás de la diversidad, que está mucho más allá de las cifras y los nombres científicos, y también de cómo lo, quizás un poquito especular, cómo podría ser hacia el futuro. Entonces, ok, bueno, arranquemos. Déjenme aquí compartir mi pantallita y arrancamos. Aquí. Que no veo Mi pantallita es literal, ¿no? Mi pantallita de celular. acá. Bueno, muy bien, arranquemos. Entonces, Patricia y amigos de Calidris y todos los demás invitados que están aquí, quiero pues agradecerte, Patricia, y a través de ti a los amigos de Calidris por invitarme a hablar de estos temas. Queríamos charlar de esto hace rato y bueno, por fin se pudo hoy. Entonces, como les venía contando, yo no pretendo con esta charla, digamos, dar cátedra de absolutamente nada, solamente ni es una revisión histórica, ni nada de eso. Simplemente es una serie de quizás de historias que están conectadas de distinta manera y que puede ayudarnos a reflexionar sobre cómo se han hecho las cosas, cómo se hacen ahora y cómo podrían de pronto hacerse. Listo. Bueno, empecemos con este mapa. Este mapa muestra este pedazo del planeta, una región aquí continental en Sudamérica, y en una de esas esquinas está el accidente que es Colombia. Muchas veces hablamos de Colombia, el país, el nacionalismo, las aves de Colombia, y ustedes tienen todas las guías de Colombia y todo es acerca de las cifras de Colombia, y bueno, como que estos límites y esta definición político-cultural tan diversa, es a la larga, pues, como ustedes saben, accidentes históricos que dejaron los límites como son, y pues las aves que están encima no entienden de eso ni han evolucionado con eso, por lo que también, de alguna manera, lo que les voy a mostrar aquí muchas veces gira alrededor de Colombia, 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 pero a la larga lo que estamos pensando es cómo conservar las aves del planeta, cómo entendemos la diversidad que surgió en este lugar del mundo, cómo podemos trabajar con la gente que vive en estas regiones para quizás tener una vivencia más amigable con la biodiversidad en general, sin ponerle a eso banderas ni nada. Dejemos de pronto eso para los olímpicos. Ese accidente también de lo que es Colombia, pues es un accidente histórico, geológico, cósmico, climático de muchas maneras, para los que de pronto no lo tienen tan presente. Aquí en lo que hoy es Colombia, es un paisaje con estas montañas, con estas zonas bajas, estas zonas secas, estos lagos, páramos y demás. Muchos de esos sistemas son muy jóvenes o recientes y ese ensamblaje de paisajes y climas y ambientes se vino como a conformar de forma muy reciente. Donde yo estoy parado aquí encima, esto era, no había aquí montañas y donde ustedes estaban. Tampoco tenían ese valle tan lindo como el Valle del Cauca, no había ni cordillera occidental ni nada hasta hace unos pocos millones de años. Pues entender que este territorio ha cambiado y que seguirá cambiando es importante para tenerlo en perspectiva para algunas de las cosas que voy a hablar hoy. Incluso una vez formado el paisaje, lo que está encima, es decir, la vegetación, los ambientes diferentes también ha cambiado. Aquí les voy a mostrar una animación que muestra esta línea amarilla, es como el límite entre el páramo y la zona de superpáramo y glacial con la zona donde no es páramo, donde quizás había bosque montano, matorral, zona boscosa hasta las zonas bajas. Y esta es una animación de cambios no, ya no geológicos, sino del clima, que han afectado la distribución de la vegetación. Pan del amarillo son las zonas del glacial más frío, donde el páramo básicamente estaba extendido. Ustedes quizás reconocen algunos de estos sistemas montañosos, como por ejemplo aquí la Sierra Nevada de Santa Marta, estas son las montañas de Venezuela, hasta la Cordillera Oriental, que muestra cómo en algunos periodos de su historia
ojalá me estén escuchando, que el internet está como inestable, en algunos momentos de la historia, donde hoy estamos a unas alturas de 2.400 metros, 2.600 metros, era páramo. Y en otros momentos de la historia, esto era como estamos ahorita, en un interglacial elevado. ¿Me están escuchando? Sí, todo bien, todo bien. Yo escuché al Sí, principio de esta charla, todo bien. listo, yo escuché al principio de esta charla que alguien estaba hablando de unos paisas colados. Pues esos paisas colados pueden de pronto identificar este paisaje aquí, que es el paisaje de Antioquia hasta al lado derecho, la cordillera central, toda esa planicie norte del montañerito paisa y demás, de San Pedro, y a la izquierda la cordillera occidental. En algún momento en los momentos de mayor frío planetario, digamos, toda esta zona estaba cubierta por vegetación muy parecida al páramo. Es cosa que no está, digamos, hoy, ¿verdad? Listo, esto es de una serie de estudios de palinología que muestra esos cambios en el clima. Entonces, este pedacito de planeta que es Colombia son los cambios que no nos caben en la cabeza, como en la magnitud en lo que ocurrieron ni en los tiempos en lo que. Pero ocurrieron. Y resulta que hoy nosotros estamos en un momento súper instantáneo la historia de todo esto, ¿verdad? Ok. Y también si reducimos esa escala temporal a esta escala de tiempo, quizás que tengo aquí abajo, podemos entender ciertas cosas. Aquí muestro un mapa de lo que era la Nueva Granada en algún momento. Y yo quisiera hacer énfasis en lo siguiente de pronto. Sí, ok. En algún momento, cuando, digamos, todo el virreinato de aquí de la Nueva Granada, con sede en Santa Fe, incluía Panamá, solo un pedacito de Venezuela, gran parte de Colombia, lo que era Quito, norte del Perú hoy en día, digamos, toda esta masa. Esto fue cambiando con el tiempo y por eso les digo que, como que incluso los límites están cambiando todo el tiempo. La gente, digamos ustedes en Calidris que trabajan tanto con ambientes también costeros y marinos, esta redelimitación de zonas de límites internacionales marítimos, lo de San Andrés de hace unos años, todo esto está cambiando brutalmente, ¿no? Además de que el cambio nos va a hacer definir de nuevo esas costas. El punto es el siguiente, en el trasegar de los últimos 200 o 300 años de lo que nos compete hoy en día hablar de un poquito de Colombia, muestra que hemos pasado por distintas fases y yo quisiera rescatar para los propósitos de esta charla lo siguiente. Es en qué periodo de tiempo empezamos a comprender las aves de Colombia o de esta zona del mundo. Miren, digamos, hacia finales del siglo XVIII, que se impulsa la expedición botánica con un interés de España de entender esta riqueza natural vegetal, sobre todo de Colombia, con intereses de botánica comercial, de explotar los diferentes recursos naturales. No tenía mucho impacto en conocer la fauna, aunque sí había algunos de las personas asociadas a la expedición botánica, como Fray Diego García, interesados en los animales de esta parte del mundo. Por muchos sucesos geopolíticos, eventualmente llega la independencia de distintas provincias y eventualmente de Colombia. A principios de ese siglo XIX y en todo este lapso de tiempo que tengo aquí en azul, listo, quedó Colombia. En esta época que a nivel global era como la época victoriana, y aquí en Colombia, como definiéndose esto qué es, cómo es, quiénes somos, ¿verdad? Ahí en esa parte azulita pasan muchas cosas y es cuando florece en gran parte la descripción de un montón de especies del mundo,
Es potencias como Fran, como digamos el Museo de Historia Natural en París, en el Reino Unido, muchos expedicionarios de estas grandes ser, la diversidad biológica de las tierras incógnitas del mundo, muchas excolonias de otros imperios, digamos, y aquí en esta parte del mundo, y de España, digamos, los franceses y los ingleses hicieron aquí, digamos, fiestas en tratar de entender esta, o retomar muestras para entender esa diversidad global. Y es aquí donde, donde hay un fuerte crecimiento en el conocimiento de las aves del mundo, precisamente por esas exploraciones que se hicieron en gran parte del siglo XIX. Y, digamos, es fascinante, ¿no? Uno tiene esa curiosidad desde chiquito, ustedes, de conocer o encontrar lo desconocido, ¿verdad? Aquí voy a hacer un paréntesis para recomendar este libro, que es la historia de expediciones en búsqueda de lo incógnito. En este caso, de unas expediciones en Perú, encontrar un lorito, pues, desconocido. Antes de trasegar sobre una historia que quiero contar muy chévere, déjenme comentarles que de las últimas descripciones de aves de Colombia han participado ornitólogas, como en los ejemplos que tenemos acá. Y una cercana quizás a la mayoría de la audiencia, espero, de Cali, conocen el caso de Lina Peña, que encontró trabajando con el profesor Gustavo Londoño la gralarícula salsita allá en las montañas del occidente de Cali. Y tenemos otros ejemplos súper chéveres, no voy a entrar en detalle, pero ¿se acuerdan de la Gralaria orrauensis y que en el 2010 hubo un escándalo mayúsculo? Yo no sé si hay muchos, espero que hayan en la audiencia muchos neófitos, gente que ha entrado a la pajarería, a la ornitología recientemente, pero les cuento que para los más veteranos que vemos acá, en el 2010 hubo un momento bastante raro, porque dos estudiantes encontraron una gralaria nueva en las montañas de Urrao, Antioquia, que linda, así como Rigo, miren, gralaria urraoensis de Urrao, la propia, y resulta que en un acto de bastante colonialismo e injerencia, se atravesaba una gente que es poco ética a imponer unos nombres. Entonces, parte de lo que quiero mostrar, parte de lo que voy a hablar aquí es un poquito acerca de esas transiciones y cambios también en la forma de hacer ciencia en Colombia y de encontrar las aves. No hemos sido ajenos a esa influencia como externa o colonialista. Las dos personas que ustedes ven arriba, con esos atuendos religiosos, son los dos hermanos lasallistas Apolinar María y Nicéforo María. Lo recordarán quizás precisamente por aquello del Cistotorus Apollinari y del Triophilus Nicéfori. La persona que está abajo es Frank Chapman, el curador de aves del Museo Americano. En el siglo XX, estos hermanos lasallistas de origen francés, pero colombianizados, radicados en Colombia, hechos colombianos, tratando de formar a través del Museo de Historia Natural un conocimiento de las aves. En sus distintas labores de ornitológicas no tenían acceso suficiente a literatura o a especímenes que les permitiera a ellos avanzar en ese descubrimiento. En su interacción con Frank Chapman había una asimetría, en el sentido de que Chapman podría fácilmente describir varias de las especies que ellos dos encontraron, y ahí había como una asimetría como en las relaciones académicas entre estas personas. Eso pasaba entonces. Algo, digamos, más reciente es esto que les conté hace un ratico. Déjenme mostrarles un poquito de la raíz de esto. Entonces, las preguntas que nos hacemos es, o que nos trato de plantear muchas veces en mis investigaciones, con mis colegas estudiantes, el trabajo mismo autocrítico que hacemos todo el tiempo, si lo que hacemos es suficientemente diverso, inclusivo para todos, será que lo que uno, digamos, estar
bajo un laboratorio todo el tiempo tratando de averiguar si este pajarito es distinto a este, como que será que eso sí realmente impactante, importa con todos los problemas que hay en el mundo, será que sí estamos como en la dirección correcta. Estas son preguntas que son, digamos, importantes hacerse todo el tiempo. Pero hoy quiero enfatizar sobre cómo se puede de pronto mejorar la forma en que hacemos cosas, una ciencia global colaborativa sin que sea impositiva. Vamos a ver si con esta línea de ideas vamos de pronto avizorando lo que puede ser el futuro. Entonces, volviendo a nuestra época victoriana, quiero mostrarles un ejemplo del impacto que tuvo esto en el conocimiento de las aves de Colombia. Esto es a raíz de un proyecto con Paola Montoya y colaboradores del museo en Londres para entender un montón de aves que fueron recolectadas en el país en el siglo XIX, conocidas como las famosas pieles de Bogotá, como esta hermosa piranga rubriceps que tienen aquí en la foto. Ustedes ven esta etiqueta roja, indica que este es el holotipo de esta especie. Una piel tomada solamente tiene la etiqueta Santa Fe de Bogotá, fue comprada a unos recolectores a sueldo y la describió Gray. Y ustedes ven que aquí tiene el año 1843, ese no es el año de colecta, ese es el año en que el ave fue ingresada al museo. No se sabe cuándo fue tomada y mucho menos dónde. Ya les voy a contar qué. La raíz de esto, aves y sus plumajes, sus texturas, colores, eran una materia prima. Eran un commodity, entre comillas. Así como hoy en día Colombia sigue siendo un exportador de commodities, petróleo, café, oro, ese tipo de material sin procesar, sin crudo, para ser modificado y transformado. Pues las aves en ese momento eran commodities. Ustedes lo que ven aquí son las propagandas y las modelos que muestran aves, plumajes, casi que especímenes completos, a veces plumas, sombreros, abrigos, atuendos de diferente tipo, y este es el tipo de propaganda que tenía esto. Esto ocasionó un comercio brutal. Mucha gente vino a recorrer gran parte del centro de Colombia, los Santanderes, el Valle del Magdalena, el Alto Magdalena, poquito hacia el llano, mucho alrededor de Bogotá y Boyacá, a tomar especímenes que eran centralizados en Santa Fe y salían por el Camino Real de Santa Fe a Honda y por el río Magdalena, exportados a Europa. Y eso ocurrió en esta época, en este cuadrito azul que tengo acá sobre todo, y esto es lo que se conoce como las pieles de Bogotá. Eran pieles, es decir, especímenes cazados con escopeta, en el que su preparación era bastante, ¿cómo decirlo?, rápida, superficial, separar el cuerpo de la piel, tratar de reconstruir esta piel y exportarlo. El interés eran las plumas, no era un interés científico. Algunas, por comisión de los principales museos, eran preservadas de mejor manera, pero no tenían mayores de datos. Y ojo al dato, ¿cuántos especímenes creen ustedes que salieron de esa manera? Pues se estima que fueron millones, ¿no? Ni siquiera unos cuantos miles, ni cientos, sino millones, seis cifras, no cabe en la cabeza, ¿verdad? Millones. Y estas eran despachadas simplemente con su lugar de origen, Bogotá, Santa Fe, Nueva Granada, cosas de ese estilo, para suplir pues ese mercado. Acá una foto de una Tercina viridis, subespecie occidentalis. Este es el holotipo de ese taxón, fue en 1853, fue ingresado a la colección, comprado por Philip Sclater, el curador de aves en el Museo Británico en aquel momento. Miren la etiqueta, Nueva Granada.
y fue descrita en 1800 y fue descrita posteriormente en 1885 como este taxón, y solo tenían, no tenían ni siquiera etiqueta individual, esto vino después, porque su etiquetado era como el del lote completo. Miren lo que les conté hace un ratico, millones de especímenes fueron exportados, no a los museos, a los museos ya les voy a contar que fue una proporción chiquitica, sino por esta moda. Para que nos hagamos una idea de las proporciones, las colecciones más grandes del país, aquí el ICN estamos cerca de los 42 mil especímenes ahora, en el Instituto Humboldt están por los 17 mil, para tener una idea, los contra los millones de especímenes que salieron en aquella época. Con el proyecto que les estoy contando, lo que pretendimos fue estudiar las pieles de Bogotá que terminaron en museos y en particular en el Museo Trink en el Reino Unido, en el que más de un poquito más de 2.000 pieles de Bogotá quedaron allí, de 580 especies, y un montón de estas son tipos como los de esta foto. Y bueno, antes de ir en detalle, si ustedes tienen el Hilty Brown por ahí a la mano, hay una sección, no el Hilty 2021 de Lynx, sino el de Princeton del año 86. Si van a ese libro, en las primeras páginas, hay una revisión de la historia de la ornitología en Colombia. El primer párrafo trata sobre las pieles de Bogotá. Y allí se habla de este comercio, pero sobre todo de una cifra que también es como que no cabe en la cabeza, y es el pico del comercio, o el pico de esta exportación fue en el año 1885. Esto duró décadas. Pero el pico del comercio, donde te tuvo más demanda, había aquí más despachando esto, fue en el año 1885, y solo ese año se exportaron cientos de miles. Solo en un año, cientos de miles. Mientras que, por ejemplo, acá en el instituto, en 83 años de historia estamos por los 42 mil. Esto es para poner en perspectiva lo que fue la cosa. Entonces, con ese estudio lo que pretendemos hacer es un estudio de como entender un poquito mejor la biología, digamos, como qué nos puede decir el ADN de la historia de esas pieles y además de las imágenes. Entonces, déjenme darles un ejemplo muy sencillo y para construir esto. Entonces, en ese, les reitero, pieles como estas hay más de 2.000 en el Reino Unido. Nosotros fuimos allá con la investigadora Paola Montoya y ella tomó un pedacito de la pata de esas pieles viejas. Extrajo el poquito ADN del ave que queda ahí y nos preguntamos como a qué grupo genético conocido actual de las aves de Colombia, en cuál cae esas pieles de Bogotá. Y eso lo hicimos para un conjunto pequeño de especies. De las 580, nos enfocamos en cuatro que cumplían el requisito de tener varios especímenes de esos antiguos y para los cuales nosotros teníamos información contemporánea del presente con muestras nuevas de cómo era su variación genética en el paisaje colombiano. Ese fue el objetivo. Una de esas especies es este furnal. Era una historia compleja, corta y sencilla. Les cuento que hay dos grupos en Colombia. Unos tienen la pancita gris, que son los del color azul, y otros son rojizos completamente, café rojizo, que son los de los puntos verdes. Y en la cordillera oriental están los dos. Unos están como a una vertiente y otros están en otra vertiente. Eso lo sabíamos por estudios en detalle que tenemos. Entonces, la pregunta era, ¿qué pasa con las pieles de Bogotá? Si uno va a las pieles de Bogotá en el museo, esta es la foto
Y ustedes ven que hay unos más café rojizos y otros más grisecitos. Pues esto se corresponde fenotípicamente a los que son de un lado de la cordillera y otro lado de la cordillera. Entonces, lo que nosotros hicimos, como les conté, fue agarrar un pedacito de la pata de estos especímenes y secuenciar su genoma. Extrajimos una parte del genoma para la cual ya teníamos muchos datos de estudios recientes, de expediciones recientes hechas acá en Colombia, salidas de campo de muchos estudiantes, de investigadores, de institutos, y con todo eso supimos como, bueno, listo, los de esta cordillera son de este tipo genético, los de esta otra son de este tipo genético. Con eso nos dio como la línea base suficiente para agarrar la información de las pieles de Bogotá antiguas y saber dónde caen. Entonces, miren, aquí la predicción era la siguiente: que estos café rojizos, el fenotipo que está tan asociado con la variación genética, pues la predicción era que estos café rojizos iban a caer en el grupo café rojizo. Y que los de pancita gris, que ustedes ven más grisecitos, caían en el otro lado. Estos dos grupos genéticos son súper distantes. Nosotros no tenemos dudas que estos son especies distintas. Por el futuro serán especies distintas. Digamos, eso no importa en este momento. Lo que importa entender es que estos colectores de pieles de Bogotá resultaron yendo a muchos sitios. Unos eran más de la vertiente oriental, otros de la occidental, que ya fueron la cordillera central, el Alto Magdalena, donde están los rojitos. Todo esto despachado bajo la etiqueta Bogotá, allá quedaron y nos daba la predicción de que listo, si esto funciona, si la técnica que estamos usando funciona, deberían caer en su grupo correspondiente. Y eso fue lo que pasó. Los grisecitos que están aquí señalados cayeron allá en el cuadrito azul, los más rojizos a este lado. Entonces, donde estoy señalando son las secuencias de las muestras viejas, todas las demás son las muestras modernas. Entonces esto nos dio confianza como listo, podemos ampliar este estudio, estudiar con métodos modernos estas pieles viejísimas. Y dije, y eso es chévere, ¿por qué? Porque miren que previa, digamos, el valor de estas pieles se entiende solo como por su valor histórico, como que listo, son pieles de Bogotá, pero biológicamente no tienen mayor, exceptuando los holotipos, no tienen como mayor, un valor muy grande porque no hay datos. O sea, solo se sabe que son de ese siglo y que vienen de esta parte del mundo. Pero vaya y sepa si de dónde o de cuándo eso informa, o quién, esa información no está, entonces su valor es menor. Pero al usar tecnologías modernas para quizás como esta secuenciación del ADN, entonces ya trae estos especímenes como a otra esfera, donde los hace mucho más valiosos de lo que originalmente se creía. De nosotros lo que hicimos fue extender ese estudio a otros sistemas. Estas son pieles de Bogotá, de Trogon Personatus, donde tenemos un estudio donde hay un montón de variación en este grupo. En Colombia hay varios de esos clados diferentes y encontramos que de los clados que hay en Colombia, y que son fenotípicamente diferenciables, pues las pieles antiguas caen donde corresponde. Y lo mismo hicimos para unas dubucias y para Colaptes rivoli también. Listo. Sin entrar en detalle, esto nos obviamente nos pone a cuestionar, bueno, listo, chévere, ya podemos de pronto traer o aprovechar esos especímenes que se creían con un valor apenas histórico a usarlos en preguntas de investigación más interesantes en biología evolutiva o para descifrar aspectos de gran interés. ¿Cómo qué? Entonces miren que les conté que de esas 2.000 pieles que hay allá en el Reino Unido, hay 177 que son tipos, es decir, son los que en aquella época victoriana, Sclater, Salvin, incluso Hellmeyer y toda esta gente, Gould, como en este caso, usó la Castana y Ventris, una especie endémica de Colombia,
aquí me parece una especie endémica de Colombia. Este es el espécimen original, digamos, el que apareció como pin diferente a los otros. Esto es algo que no tiene nombre, pongámosle nombre. Entonces Gould en 1850 le puso el nombre a Massilia castanei ventris, y este es el tipo. Pues si ustedes miran las etiquetas que ha tenido, solamente tiene Bogotá. ¿Cuándo? No se sabe. ¿Cuándo? Ni de dónde, tampoco se sabía dónde. El dónde, eso vino a descifrarse después. Pero miren, lo que quiero decir es que esa técnica que usamos, podríamos usarla para los tipos, para no solamente conocer la apariencia del tipo que da lugar, es el objeto que ata ese nombre que usamos y que ustedes van a chulear cuando van y lo buscan como Leifer. Podemos secuenciar el ADN de estas pieles antiguas para tener también por lo menos un pedazo de genoma del espécimen de referencia de esa entidad biológica. Eso lo podemos usar en los otros. Por ejemplo, miren aquí unos ejemplos de el Feupticus aurantiventris, la Stilmia vitriolina, el Manacus manacus, la veola, que es como amarillito del Valle de Magdalena. Estos son los especímenes tipo de estas especies o taxones, y podríamos ampliarla. ¿Ustedes habían escuchado antes de estas dos especies? ¿Ya la tienen en su lista? ¿Ya la dibujaron? ¿Ya la tienen foto? ¿Ya tienen la heliotrifa especiosa alguno de ustedes? ¿Alguien tiene una camiseta con una ilustración del Liangelus squamigularis? ¿Cierto que como que no nos suena mucho, verdad? Pues estas especies, y miren que son tipos, estos especímenes un poquito inusuales, en aquel entonces se usaron como holotipos, como el especímen bajo el cual se propuso un nombre para esa entidad biológica. Resulta que después se fue descifrando de a poco que esto era unos híbridos, incluso híbridos entre géneros diferentes. De hecho, estos dos, de estos dos se hipotetiza que ambos híbridos, los parentales son estas dos especies de colibríes andinos acá de la cordillera oriental. Pero entonces uno podría usar estas técnicas que le cuento para descifrar entonces, si, para evaluar esa hipótesis. Alguno de los parentales será Erionecnis cupreoventris, el otro será Leangelus ametisticolis, si esa hipótesis es válida. O qué tal que uno se encuentre con la sorpresa de que, caramba, esto no está relacionado con nada, esto sí es una especie válida, estará perdida, y no sé si se acuerdan del caso de Leangelus susi. Pues listo, eso pasó en este momento. Eso pasó en este momento, y con la ciencia del hoy podemos ir al pasado representado por estos objetos y entender un poquito de lo que pasaba en Colombia en ese momento, de la historia de esas exploraciones y por qué no de la historia de esas pieles de Bogotá. Un gran aspecto que falta por escudriñar, y me encantaría encontrar estudiantes interesados en eso, de historia, sería hacer una investigación en historia, yendo a los archivos de la nación, archivos aduaneros, de los registros mercantiles de esto, de pronto indagar un poco sobre las personas en Colombia, colombianos que eran parte de este negocio. Quizás nos daría pistas también sobre las zonas donde esto ocurrió, porque con los estudios de filogeografía, en los que tratamos de entender un poquito esto, como esto que les estaba explicando, llegamos como hasta cierta parte, es decir, encontramos como ciertos variantes genéticas dentro de estas pieles de Bogotá que se corresponden de pronto con ciertas zonas de la cordillera, pero hasta ahí podemos llegar. Muy bien, entonces, miren lo que pasaba en ese momento de la historia de Colombia. Las exploraciones llegaban de afuera. Llegaban afuera en muchos casos por lo siguiente: el material disponible en los museos de Europa era casi que consecuencia de este comercio brutal. Algunos especímenes llegaron a esos museos que estaban interesados en encontrar, en documentar la diversidad del planeta, ¿listo? Pero no había nada de acá.
Pues pasémonos de siglo. Entonces resulta que en el siglo XX hubo varias expediciones. Unas, por ejemplo, Carriker, Banks y compañía a la Sierra Nevada de Santa Marta. También Elizabeth Kerr vino a unas zonas del Chocó y del Valle del Magdalena. Este curador de aves del Museo Americano, Frank Chapman, con base en New York, se ideó unas expediciones en el país, las expediciones del Museo Americano. Esto ocurrió entre 1911 y 1915, por diferentes razones. Les recomiendo un libro que es el ¿será que lo tengo aquí? No lo tengo en la casa. Le recomiendo un libro por el profesor Camilo Quintero. Lo pueden buscar, aquí lo pongo en el chat para que lo, que no traje una foto del libro. Se llama Birds of Empire, Birds of, está en inglés. De pronto hay unos libros, hay capítulos como en español, me parece. O sea, trata sobre, esto es un libro de historia. Camilo Quintero es un profesor de historia de la Universidad de Los Andes. Tesis doctoral en historia fue sobre por qué el Museo Americano terminó aquí. Además de la curiosidad científica, que es de la que me voy a enfocar en un momento, también hubo razones geopolíticas, históricas, coyunturales, por las cuales el Museo Americano terminó aquí. Pues Colombia había recién negociado con los americanos. Hubo varias circunstancias que llevó a que el Museo Americano estuviera aquí. Enfocándonos en la parte científica, a Frank Chapman lo que le interesaba más que documentar, digamos, claro, él quería encontrar formas nuevas, documentar la diversidad del planeta, y como en un museo global, como el Museo Americano, como en algún momento antes habíamos visto lo del Museo Británico, quería documentar con las aves de todo el mundo. Además de eso, él estaba interesado más que todo en las distribuciones de las especies, como en el ensamble de estas avifaunas en distintas regiones y las relaciones como entre ellas, las relaciones como entre avifaunas. Él incluso, digamos, consideraba Colombia como el cruce de caminos intercontinentales. Esto es una frase usada por él, cruce de caminos intercontinentales de avifaunas, por estar aquí en esta esquina de América, en la confluencia entre Norte y Suramérica, por tener estas, digamos, montañas impresionantes, montañas aisladas y una mezcla de sistemas que ya reconocemos lo importante que es para la diversidad que tenemos, ¿verdad? Pues para Chapman era como listo, vamos a una expedición ahí para entender esas distribuciones altitudinales, muy interesado en esto, y eso explica en parte dónde escogió ir. Entonces, si ustedes ven este mapa, se alcanza a ver unos punticos rojos. Esos son los punticos o las localidades donde tomaron especímenes. Algunos eran sitios de paso simplemente. Por ejemplo, vienen todo a lo largo del río Magdalena, pues es que la vía de comunicación era todo el río, navegable hasta Honda. Hicieron varias paradas, entonces estos punticos eran quizás donde pernoctaban una noche o se bajaban a algo pues de la embarcación, recolectaban algunas cositas y se iban. Pero hubo unos sitios muy importantes donde sí se establecieron por varios días e incluso en algunos volvieron más de una vez. En total, durante ese estudio tomaron un poco más de 15.000 especímenes de 1.200 y pico de especies. Gran parte del territorio nacional, sobre todo en la parte centro y occidental. Y tenían como esta agenda. Entonces, lo que les voy a hablar a continuación tiene que ver con el proyecto que estamos en desarrollo en este momento. Y miren que desde que empecé esta charla, lo que hemos hablado es de cambio. Empecé con cambios que no nos caben en la cabeza, ¿cierto? Incluso este que les voy a mostrar puede que no nos quepa del todo, espero que sí.
Miren esta fotografía. Esta fotografía, perdón, es mirando al Nevado de Santa Isabel en el Quindío. A la izquierda es la foto tomada por Chapman mismo desde un sitio llamado Laguneta, que hoy en día no existe. Esto es muy cerca de la línea no de, de la carretera, la línea, sino un poco más al norte del Camino Nacional entre Salento y Toche, Tolima. Mirando un poco como hacia el norte, se ve el Nevado de Santa Isabel. Entonces, en la época de Chapman, miren pues la, perdón, aquí se me fue la mano, la cobertura de bosque montano, arriba hacia el Nevado, aquí de pronto no lo alcanzan a ver ustedes en sus pantallas, pero si ven la foto original, ustedes alcanzan a ver que el Nevado de Santa Isabel era un glaciar. Hoy ese glaciar no existe y como muchos están desapareciendo. Esta es la foto tomada por nosotros hace un par de años en una de las primeras salidas que tuvimos de este proyecto, en lo que se ve el cambio del paisaje, no solo la deforestación, sino el reemplazo de bosque por plantaciones forestales, y pues ya glaciar no hay. Entonces la pregunta que nos hacemos es, Liz, tenemos estos 100 años de historia, tenemos un sello, o mejor, una fotografía de 1911, y no me refiero a esta fotografía necesariamente, sino a la fotografía de las aves que estaban ahí. Y podemos comparar esa foto con las de hoy, y entender esos cambios a múltiples niveles. No solamente quién desapareció y quién llegó, cómo se conforman esas avifaunas de forma diferente, sino qué de esas aves ha cambiado, de las aves que quedan. Este análisis de cambio tiene muchas formas de disectarse, de entenderse. Estamos llevando a cabo diferentes estudios dentro de este gran proyecto que tiene que ver con cambios en composición, estructura, diversidad funcional, como fue inspirado por las ideas del profesor Gustavo Catán, desde luego, cambios en la riqueza y demás. Las expediciones de aquel entonces, pues miren aquí algunas fotos para que ustedes se pillen. Incluso estas fotos que les cuento es allá en el Valle del Cauca, en la Hacienda La Manuelita. En la Hacienda La Manuelita yo estuve en una localidad de colecta, estas fotos son allí. De pronto, si alguno de ustedes tiene conocidos con los de La Manuelita, puedan de pronto conocer el sitio exacto donde está esta estructura. Aquí estaban ya empacando especímenes y demás. Esta es una foto cerca de Honda, Tolima. Y miren la composición de la foto de entonces, los ornitólogos americanos que vinieron. Y aquí hay un colombiano, parece, aquí que se coló en la foto, ayudó a subir las maletas. Ese era el rol de los colombianos en ese momento. Les voy a contar entonces de un proyecto derivado de el trabajo que tuvimos con el profesor Catán y que resultó en un apoyo por parte del programa Colombia Bio del Ministerio de Ciencias para hacer expediciones en 5 de los lugares más importantes visitados por el Museo Americano, con una serie de expediciones que son más a la colombiana, más como se pueden hacer hoy en día o como estamos tratando de hacerlas. Es parte del mensaje de hoy. Todo esto es inspirado fuertemente el profesor Gustavo, que junto con Manuel, profesor Humberto y estudiantes de Gustavo, vieron un potencial brutal en el legado de las expediciones del Museo Americano. También el profesor Luis Miguel Rengifo y Risaralda. En Quindío y Risaralda, localidades Chapman, también entender estos cambios. Aquí empieza un poquito también como la reflexión que quiero hacer. Los datos, los especímenes del Museo Americano son un poquito ajenos a nosotros, es decir, quizás con las tecnologías de hoy podemos acceder a esos especímenes como imágenes o la sistematización de sus datos, ¿cierto? De dónde, cuándo, qué especímen, qué fecha, pero no mucho más que eso, ¿cierto? Están como muy, muy allá, muy lejos.
se han acercado un poco con tecnologías modernas, pero siguen estando, es un patrimonio nacional un poco lejos. Pues Gustavo y sus colegas vieron en ese trabajo mexicano un valor muy grande, como una línea base para entender cambios en el tiempo. ¿Qué tal si visitamos los mismos sitios y entendemos qué ha cambiado? Pocos lugares en el neotrópico y en el mundo pueden tener el lujo de tener como una línea base muy bien construida en el tiempo como para hacer este tipo de comparaciones. Algunas excepciones pueden ser, por ejemplo, la isla de Barro Colorado, donde el mismo Chapman hizo estudios en el siglo XX, pues después de trabajar en Colombia. Entonces, con base en ese trabajo, un primer proyecto financiado por la National Geographic, alojado allá en la Universidad Javeriana en Cali, y posteriormente trabajando con Gustavo, esto fue en noviembre del 2019, ya formulando lo que iba a ser nuestro proyecto con MinCiencias, que resultó en lo siguiente. Bueno, hoy en día el equipo les muestro aquí los colegas por los que estoy hablando, básicamente, con Camila Gómez, Natalia Ocampo, Daniel Cadena, Juliana Soto, Nelsi Niño, una serie de colaboradores también internacionales, y muchos investigadores de las regiones y comunidades locales, como van a darse cuenta. ¿Qué queremos estudiar? Ustedes ven estas figuritas de acá abajo, comparan el antes y el ahora. La época del Museo Americano. Queremos entender cambios en la riqueza de especies, la estructura funcional, riesgo de extinción de especies, también cambios morfológicos en las especies, como evolución en corto plazo, cambios en la diversidad genética, es un énfasis que le estamos dando a nuestro proyecto. Y esto con muchos, queremos permear, no solamente, digamos, no es responder estas preguntas por satisfacer nuestra curiosidad científica, sino queremos que esto tenga otros impactos y otras salidas. Les voy a mostrar unas fotitos de cómo eran esas expediciones en ese momento. Bueno, nuestro proyecto está enfocado en estas 5 localidades. Una sexta fue ese proyecto piloto en Toche, Tolima, y estas son las localidades donde estamos haciendo. Y miren algo. Miren, usualmente una expedición o una salida de campo es esto, es casi que esto y ya. Pero nosotros entendemos, tenemos 3 componentes, no uno solo, y esos 3 componentes se comunican entre ellos. Tenemos un componente de trabajo comunitario muy fuerte y tenemos una líder social antropóloga para esto, y también estamos examinando si estos sitios históricos, tanto por sus avifaunas como por sus historias, tienen un potencial a nivel de turismo. Y es que pillen lo siguiente: los sitios como por ejemplo el Camino Real de La Guadita, el Peñón, toda la zona del puerto anfibio de Honda, en la frontera amazónica, que en aquel momento era ya en Florencia y Morelia, no, por no hablar pues de San Agustín, desde luego, son sitios con una fuerte presencia en la historia de Colombia, en la historia de los colombianos, en la historia de esos paisajes, y además fueron base de estas expediciones. Entonces es posible que tengan turismo a muchos niveles, no solamente pues por los pájaros que tienen. Denme un poquito de paciencia que aquí. Ok, listo. Entonces, ok, ya. Listo, estos 5 sitios estamos enfocados ahorita. Y déjenme contarles cómo son esas salidas de campo. Las salidas de campo tienen, no es una salida de campo, son como, por cada salida hay como 5 o 6 visitas al sitio. Entre la preparación logística, la divulgación del proyecto, con
además del diseño de dónde vamos a hacer los muestreos exactamente. Y otro aspecto importante es que queremos identificar cuándo se puede, porque no siempre se puede, dónde fue que estuvieron los americanos, ¿cierto? No recorrieron. Y con esa información hacemos, por un lado, algo que no se hacía en aquel entonces, que eran los censos de aves. Entonces hacemos puntos de censos con réplicas para entender, aproximarnos un poquito a la abundancia relativa de las aves del hoy. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y ustedes para qué hacen eso si los americanos no hacían censos? ¿Cierto? No hacían. ¿Ustedes para qué trabajan con comunidades? ¿Sí, qué comunidades iban a trabajar los americanos cuando vinieron aquí? Pues, poco a poco, lo que les estoy contando es para revelar un poco cómo vemos nosotros que es el trabajo que podemos hacer los ornitólogos de Colombia trabajando en nuestro propio país. En este caso, aprovechar todo este andamiaje de montar estas expediciones para maximizar la cantidad de información. Y en este caso, de pronto generar de datos cuantitativos, la presencia de abundancia de especies para que a partir de ahí puedan hacerse quizás comparaciones o un monitoreo continuo en el tiempo. No esperar a que otros 100 años o 50 vayan otros científicos ahí, sino que incluso para que los mismos pajareros locales sean los que mantengan la documentación en el tiempo. Una expedición de recolección de especímenes, que es como el componente que demanda más tiempo y esfuerzo. Entonces, armamos equipos de unas 10 o 12 personas, donde una vez ubicado el sitio exacto donde estuvo los americanos, tratamos de encontrar de la zona como el hábitat mejor que sea equivalente al donde estuvieron los americanos. Porque, vamos a ver si encuentro aquí una fotico que tenía preparada para ustedes. Se me pasó, listo. Pero una cosa que pasa es lo siguiente. Los americanos, cuando digo los americanos me refiero a los expedicionarios del Museo Americano liderados por Chapman entre 1911 y 1915, pues la infraestructura del país, no había carreteras, no había automóviles ni nada de eso. Las vías principales del país era el río Magdalena, vías fluviales, y los caminos reales, los caminos que fueron importantísimos para la comunicación y el comercio en la era prehispánica por los indígenas y cooptados durante la colonia, durante la época colonial, eran las vías de comunicación. Entonces, las rutas para ir de Santa Fe a al resto de Colombia y al mundo había que bajar a Honda, y de Honda por el río. Pues estos caminos, los lugares de la expedición, esos punticos rojos que vimos hace un ratico, están ubicados principalmente en haciendas, al lado del río, de los ríos, y a los lados, y en posadas o puntos de parada a lo largo de caminos reales. Pues en esta expedición de octubre del año pasado estuvimos a lo largo de un camino real lindísimo que queda en Fusagasugá, en la zona donde Chapman y sus colegas estuvieron colectando. A lo largo de este camino, pues, si uno lee los recuentos de ellos, encuentra una descripción de ambientes exuberantes, de bosques de cierto tipo, cosa que no encontramos hoy. Lo que nosotros hacemos es, en esta zona general, hacemos un muestreo ahí, en los mismos lugares. También vamos con lo de censos, obviamente, pero tratamos de ubicar dentro de esa zona los ambientes mejor preservados para hacer un muestreo más equiparable en cuanto a las aves para el componente genético. Pues, por ejemplo, en este paisaje aquí de Fusagasugá, los americanos estuvieron principalmente aquí en la zona de la Guadita y por un camino real que va por aquí y que iba hacia Bogotá. Está el Peñón, los Robles y la Guadita, localidades históricas. Si ustedes se acuerdan de su Hilti, los que ya tenían su Hilti 86, van a ver que muchas de estas localidades de las que les estoy hablando salen muchas veces ahí referenciadas.
alrededor de la Guadita ya no queda absolutamente nada. Entonces encontramos un bosque a una altura un poco más al sur y ese fue una base de nosotros. Algo importante es lo siguiente. Nosotros estamos recolectando especímenes y buscando lo siguiente. Queremos entender los cambios invisibles, ¿cierto? ¿Qué son los cambios invisibles? Puede que, por ejemplo, un cucarachero Nicorina leucophris, que fue recolectado por los americanos con 5, 6, 7, 10, 20 especímenes en esta zona. Esa es una especie que ustedes saben que es común donde hay un pedazo de bosque montano, ¿cierto? La pregunta es, listo, la especie está, y si usted compara, no, usted pensará, no hay cambios, pero puede que sí haya cambios. Entonces lo que queremos averiguar son esos cambios invisibles, entre comillas, cambios quizás en la estructura genética, cambios en la identidad genética, si se quiere, de esa población en el mismo sitio, en el tiempo. Muchas veces los biólogos estamos interesados en mapita. Estamos interesados en entender, por ejemplo, la diferencia entre las aves de la cordillera occidental y central, ¿cierto? Supongo que ustedes van a pajarear bastante allá a Palmira, arriba de Palmira, y ya conocen sus aves allá en el 18, y a veces hay aves parecidas, y muchas veces a usted le causa curiosidad que uno así en la occidental, son asa. En este estudio nos da la oportunidad de algo brutal, o sea, fascinante, y es entender no esas, sino las diferencias temporales entre dos épocas en el mismo sitio. Es como una filogeografía en la que la variación es el tiempo. Y eso es lo que estamos haciendo con una serie de especies en las que colectamos un número de especímenes que nos da una idea de la variación poblacional que podemos contrastar, que les conté hace un ratico, que podemos ir a los especímenes antiguos, secuenciar el ADN y con los que estamos agarrando hacer esas comparaciones y entender si hay cambios que estén afectando las aves en el tiempo. Que las aves estén ahí, puede que este catambirrincus que ellos encontraron y nosotros también esté ahí, el aulacorrincus, la tangarita, pero la pregunta es si además de la presencia como de ese ente, de esa población ahí, ¿qué aspectos pueden que cambien? Porque puede que la diversidad genética esté declinando. Esto puede deberse a que esté en fragmentos cada vez más aislados, desconectados como a nivel de paisaje, o hayan quizás pasado por cuellos de botella, por reducciones poblacionales cuando hubo momentos de deforestación muy fuertes, sobre todo después del año 40, 50. Entonces, nos da una oportunidad tremenda de entender cambios y quizás entender trayectorias como microevolutivas en un corto tiempo. Esta es la foto del Camino Real allá en la Guadita, y después de la expedición lo que hacemos es el trabajo social, entender la gente cómo interacciona con las aves. Llevamos los resultados de la expedición, los compartimos con las personas, pero las personas tienen mucho que decir de las aves y la historia de su zona. Trabajamos con gente de todos los grupos de edad, con las personas mayores, nos enfocamos bien en tratar de entender, sobre todo en estas zonas donde hay arraigo, mucho arraigo cultural. Digamos, por ejemplo, este señor que está aquí, don Manuel Mayorga, ha estado en una casita donde creció y donde es a abrir monte como en 1870. Sus padres no helados, sus abuelos, como en 1875. Es seguro, digamos, su familia estaba ahí al lado del Camino Real cuando los americanos estuvieron. Es mucho, él y así como muchas personas también cuentan una gran memoria de los cambios y qué motivó esos cambios de los paisajes, pero también de cambios en las mismas aves. Él hablaba de aves que antes no veía y ahora están ahí y son... Y así por el estilo. Entonces, volvemos con los resultados, pero también son las personas las que van como que hablan de las aves de su entorno, cómo suenan. Nelsi tiene una gran entender los sonidos de las aves, entonces hay un componente fuerte de esto. Y les voy a contar brevemente las expediciones que hemos hecho, como la de la Hacienda del Triunfo. En la Hacienda del Triunfo, la misma hacienda donde fue tomada esta fotografía,
Ellos estuvieron ahí en el año 1903 en la Hacienda El Triunfo y nosotros tuvimos la fortuna de estar en la misma hacienda, que este es como un triángulo, como una especie de pirámide que hay entre Honda, Mariquita y Armero. Digamos, ¿dónde está aquí? Este bloque de bosque que hay aquí, esto es una formación bastante chévere, es como un pequeño chiribiquete ahí en el centro de Colombia, si se quiere, donde hay una transición de bosque seco a bosque húmedo. Si ustedes han trabajado y conocen un bosque seco y ustedes van aquí, ustedes dirán, no, esto no es un bosque seco, esto es como húmedo. Si ustedes están acostumbrados a ir a selvas húmedas como las que hay más al norte en este valle, ustedes van a pensar, no, esto es como un bosque seco. Y sí, tiene un poco de esa transición que hay en este punto de del Valle del Magdalena. Los americanos estuvieron ahí, sobre todo al lado de la hacienda. Al lado de la hacienda hay potreros, nosotros estuvimos muestreando ahí consensos, pero la expedición se centró en el macizo. Estuvo fascinante. Y bueno, ahí estuvimos trabajando. De nuevo, el objetivo es crear esta capacidad científica nacional para entendernos, ¿cierto? Y hacerlo con un grupo variado de gente. Ustedes ven que, a diferencia de esas fotos del pasado, es un grupo muy variado con ustedes la ven en la cara de estas fotos de distintas personas con distintos contextos, expectativas, formaciones, orígenes, pero todos alineados como en un objetivo de entender bien nuestro país, dejar algo que otros puedan usar. Algunas fotos de esa expedición. Y ahí también subimos un poquito. Entonces miren esta otra localidad de los americanos, a Posada del Consuelo. Ellos se demoraban en su camino a Bogotá. Había que hacer varias paradas por el camino real. Uno de ellos, el primero donde se quedaron, fue el Consuelo. El Consuelo es esto que está aquí. Nosotros dormimos en el mismo lugar donde ellos decían, como aquí hay una cantidad de bosque tremendo mirando hacia Honda. Pues eso no es lo que uno ve ya, pero hemos tenido la oportunidad de estar en el mismo lugar para hacer las comparaciones que estamos haciendo. Y también ustedes quizás han visto por ahí que han salido algunas notas sobre Elizabeth Kerr, nuestras compañeras del proyecto dentro de esta expedición a Honda. Hicieron un equipo satélite para visitar quizás uno de los sitios de Elizabeth Kerr antes de Chapman. En 1908 ya vino y era una de las colectoras a sueldo. Entonces, gran parte de la historia de los conocimientos de las aves de Colombia y sus exploraciones tiene que ver con estos colectores a sueldo, los colectores profesionales que colectaban aves en el país, los vendían a museos y así se ganaban la vida. Esta persona tiene una historia increíble, no se las voy a contar aquí. El punto es que en lo que es hoy en día Fresno, Tolima, esta persona estuvo colectando aves para Chapman. Entonces, estas cinco colegas estuvieron en la zona de influencia de Elizabeth Kerr, replicando el muestreo, y espérense para la historia tan fascinante. Y acabamos de volver hace 10 días de la expedición a San Agustín Huila. Casi no la podemos hacer por el paro y demás, pero de esa tengo más historias para contar, pero no las voy a contar. Lo que quiero terminar con un par de cosas, no sé cómo estamos de tiempo. Listo, ahorita me hacen las preguntas. ¿Cómo estamos de tiempo, Pato? ¿Para contar uno, dos cosas o una sola? Creo que nos va a tocar una sola, ¿listo? Porque creo que hay hartas preguntas. Listo, chévere. Ok, entonces, brevemente, miren, ay, dejé de compartir, sí. Nos va a tocar volver a invitarte. Bueno, tranquilo, aparte la historia va a salir en un documental del que les voy a contar en un momentico, pero miren, hay muchas formas de hacer ciencia, hay muchas formas de interactuar y conectarse con las aves. No, así como ustedes, nosotros, digamos, nos babiamos viendo aquí, por ejemplo, en este caso, un copetón alimentando su pollito o a veces un molotros. Estudiamos aves de muchas maneras, tomando fotos o analizando los cantos y enseñándole esto a muchas personas, a niños, estudiantes.
trabajando con comunidades. Y también hay una forma de estudiar las aves que revela secretos increíbles. Nuestro propósito es seguir con esa línea de investigación para que otros puedan disfrutar las aves de otras maneras. Al estudiar especímenes, recolectar especímenes, digamos, dejamos un legado con una dimensión inimaginable. Hagamos el siguiente ejercicio mental. Les conté que nosotros secuenciamos de esas pieles de 1840 y por allá. Miren que estamos usando el ADN de esos especímenes para entender su evolución. Cuando esos especímenes fueron recolectados por un propósito, de venderlo a un museo o de venderlo para el comercio. No para entender el ADN ni la evolución. Cuando fueron recolectados, ni la teoría de la evolución había sido propuesta y mucho menos el ADN había sido descubierto. Hoy en día nosotros no tenemos solamente un espécimen compuesto por el espécimen preservado y la etiqueta, que es el dúo usual en el que se asocia un espécimen, sino que tiene un montón de salidas. Y nosotros en cada expedición, y ojalá en una próxima les pueda contar de esto, nosotros tomamos los parásitos externos de las aves, los parásitos internos de la sangre, tomamos muestras del espécimen completo, queda el plumaje, un ala extendida para estudios de aerodinámica, muchas veces se toma el canto antes de. Entonces, para nosotros, cada espécimen no es una acumular, sino para dejar un legado que nos pueda resolver problemas en el futuro y entender nuestra diversidad en dimensiones que van más allá de ponerle un nombre y apellido a cada especie. Entonces, con eso quería terminar. También para, como quizás, ¿cómo decirlo? Yo termino aquí de compartir esta pantalla. ¿Ya terminé de compartir? Sí. Anota. Para terminar, y esto sí, termino, déjenme contarles que el resto de la historia espero que la puedan conocer en un documental que está próximamente a ser lanzado, financiado por el Ministerio de Ciencias y con producción de Trópico Media, que es un documental sobre este proyecto. Varias de las ideas que traté hoy las tratamos como de forma más ligera, amena, y mostrando aquí los distintos métodos en este documental que se llama Colombia, el país de las aves. Espérenlo próximamente, y es sobre parte de lo que hemos estado hablando aquí, que es un poquito de qué. El título de esta charla era algo así como Historia, presente y futuro de las expediciones. Es un título de pronto muy ambicioso, pero lo que quería era mostrarles cómo antes la investigación o el conocimiento de nuestras aves venía de afuera, nos llegaba, nos caía por muchas condiciones. En el desarrollo de Colombia en el siglo XX, con el desarrollo de universidades y programas de biología tan fuertes como fue, digamos, la Universidad del Valle, la Nacional Los Andes, la Antioquia, creó ya las condiciones como para tener ciencia autóctona suficiente para que seamos nosotros los que podamos entender nuestro territorio. Pero también es una ciencia global en la que no lo hacemos en aislamiento, ni por xenofobia, ni por nacionalismo. Ciencia global conectada con nuestros colegas. Nuestro proyecto está involucrado el Museo Americano, la Universidad de Cornell, tenemos Glenn C. Holzer, un americano, trabajando con nosotros. Yo no quiero que se entienda la idea de que es un proyecto o queremos hacer ciencia súper cerrada. Al contrario, abierta, solo que ahora podemos hacerla nosotros pensando también en para quién es, y ojalá tenga repercusiones a más allá de la ciencia misma. Ese era el mensaje que quería darles.